misma iluminada. Y se sigue dando vueltas en determinadas causas de corrupción, se sigue dilatando con chicanas procesales, con medidas dilatorias, con presentaciones judiciales sin mucho sentido, y en muchos casos incluso con la anuencia o la complicidad incluso de funcionarios judiciales, hablo de jueces, hablo de fiscales, que en determinados casos colaboran para que los corruptos queden impunes por el paso del tiempo. Muchas causas por corrupción quedan prescriptas por el paso del tiempo. Duran entre 10, 12, 14 años y bueno, y quedan impunes. Hubo una importante audiencia en la causa Cuadernos, donde aún se discute si los supuestos pagos que efectuaron empresarios que realizaron emprendimientos viales y que le dieron plata a funcionarios kirchneristas eran sobornos o eran aportes de campaña. Esa es la duda existencial que hay en la justicia. Si las coimas eran coimas o eran aportes de campaña. Vamos a hablar justamente con una de las personas que estuvo en esta importante audiencia en el máximo Tribunal Penal Federal del país, que es justamente el fiscal de Casación Penal Federal, el doctor Raúl Ple, y que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien, Marcelo? Bien, por suerte bien, doctor. Y cuénteme, a ver, se sigue debatiendo si estamos hablando de aportes de campaña, si estamos hablando de sobornos, estamos hablando de qué en la causa Cuadernos de las coimas. Bueno, en primer lugar voy a hacer una pequeña corrección, que es la siguiente. Sí. En su introducción usted habló de complicidad, de eventuales eventual complicidad de funcionarios o magistrados judiciales. Sí, no en esta causa, en especial. Perfecto. Pero en este caso yo, digamos, entiendo que ha sido un planteo de competencia y más allá de que yo entienda que efectivamente los magistrados de la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal están equivocados, creo que es una de las posibilidades que pueden decidirse dentro de los planteos judiciales. Esto es, convengamos que digamos, los fiscales creemos y estamos convencidos de que es tan solo una maniobra por parte de la defensa, obviamente con el legítimo derecho de plantearlo, de que sus aportes o los pagos que han hecho a los funcionarios públicos han sido como aportes de campaña, aprovechando incluso que los aportes en algunos casos coincidían en sus años con los años electorales, pero es una manifestación que vienen realizando por lo menos el 80% de los imputados de la causa Cuadernos desde que empezó este proceso y desde que el doctor Bonadío fue tomando declaraciones indagatorias y fue tomando declaraciones a quienes se acogían al régimen de la ley del arrepentimiento. Ahora bien, con relación al tema Calcaterra y Sánchez Caballero, que son los las personas que en este caso tienen que ver con ese proceso, en esa audiencia que se hizo el pasado día martes, ellos a través de dos vías distintas, una a través del pago a un intermediario que era enviado por ello Barata, y en otra causa por un enviado que era Ernesto Clarence, en la denominada causa de la Camarita, lo cierto es que han, por dos vías distintas, tanto IEXA, que es la sociedad que presidía Calcaterra, hicieron aportes eventualmente para obtener de los funcionarios públicos algunas ventajas. Concretamente, el propio Sánchez Caballero, en la causa en la cual estamos ahora discutiendo la cuestión de competencia, admitió que cuando entregaban el dinero, son 16 pagos, 16 oportunidades en las cuales se entregaron dinero, insistían en la necesidad de cobrar lo que el Estado les debía por algunas construcciones o algunas obras públicas que había hecho IEXA. Ahora bien, la discusión jurídica es, señores, la consideración de que es un aporte de campaña que sería, siendo irregular, porque no estuvo contabilizado en el partido político, ni tampoco se emitieron
facturas ni recibos al respecto, y es o no una infracción a la ley electoral, o es tal cual, decimos los fiscales, un cohecho activo por parte de los empresarios y un cohecho pasivo por parte de los funcionarios. No solamente estamos convencidos de que esto es un cohecho, sino que además tenemos razones jurídicas para decir, miren, señores, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente, en una cuestión de competencia bastante similar, dijo, solamente es posible que pueda entenderse que el fuero electoral sea un fuero de atracción para la investigación de este tipo de casos, lo será cuando se descubra la maniobra en un proceso electoral de revisación de las cuentas financieras de los partidos políticos luego de las elecciones. En este caso no fue así, razón por la cual obviamente la disposición del Código Electoral relativo al fuero de atracción desaparece. Ahora, no solamente eso, sino que además, obviamente, existe una serie de circunstancias y de pruebas contenidas en el expediente que nos llevan a pensar que siempre, los funcionarios en estos casos lo que hacían eran determinar o buscar quién era el funcionario encargado del área que correspondía a las obras que ellos licitaban para poder ganar una licitación o para poder cobrar los mayores costos, para poder cobrar y terminar siendo los adjudicatarios de obras que estaban sobrevaluadas. Y la demostración, de acuerdo a las pruebas producidas dentro del proceso, era que toda la pública lleva siempre la costumbre de que el Estado adelanta un 20% de la obra a los fines del acopio de materiales, la puesta en marcha. De ese 20% del total del presupuesto de la obra, un 10% era lo que los empresarios le entregaban a los funcionarios. Eso está aprobado y, por tanto, ahora lo que se está haciendo es, miren, está aprobado que se pagó, está aprobado que se recibió el pago. Bueno, ahora estamos queriendo discutir de que eso no era un cohecho, es decir, una entrega de dinero con la finalidad de que el funcionario público haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, sino que era tan solo un aporte a una campaña electoral. Obviamente, ni siquiera resiste un concepto de lógica, más allá de que, desde el punto de vista leguleyo, se hayan quedado con ese articulito del Código Electoral vinculado con el fuero de atracción. Ahora, y último, la norma del Código Electoral que establece la existencia de fuero de atracción es para la investigación del hecho. Aquí el hecho se investigó, concluyó la investigación, se los procesó, se confirmó por la Cámara Federal el procesamiento, se formuló requerimiento de elevación a juicio y está en la etapa de poder iniciarse el juicio. E históricamente, esta Cámara Federal de Casación indicó que el requerimiento de elevación a juicio es el que fija cuál es el delito por el cual debe hacerse el juicio y fija la competencia para la atribución, o la atribución de competencia para ese juzgamiento. Ya está hecho el requerimiento, ya el requerimiento de elevación a juicio lo es por el delito de cohecho, debe hacerse el juicio oral por el cohecho. Esta es la conclusión que tenemos del Ministerio Público. Ajá. Ahora, algunos camaristas de casación, como el doctor Maíquez, piensan lo contrario, que sí, que fue... Es verdad, pero fue un aporte de... Además. Claro. Hemos planteado la nulidad de la resolución que tomaron, claro, porque la tomaron sin escuchar a la UIF. Además, la Corte ya ha confirmado absolutamente todos los pasos, incluso los que dio Bonadío, que fueron tan criticados, incluso los que dio el doctor Stornelli, que fueron tan criticados, han intentado voltear el tema de los arrepentidos, las confesiones de los arrepentidos, y todo, la Corte Suprema dijo, no, todo esto para adelante. La doctora Fabiana León, que estuvo sentadita al lado suyo en la audiencia, camina por las paredes, me lo ha dicho al aire, la hemos entrevistado acá, realmente está ofuscadísima porque están dilatando un juicio oral que ya se tendría, y además
tienen la facilidad de, como son 150, 160 imputados, y si cada uno hace planteo, si llega a la Corte Suprema, esto lo empezamos en el 2057. Eso también forma parte de la costumbre del sistema judicial argentino, con una serie de planteos dilatorios con la finalidad de evitar la realización del juicio. Convengamos que también es un proceso que tiene tantos imputados que prácticamente las cuestiones incidentales relativas a cada imputado llevan a que haya asistentes para la fiscal de juicio y asistentes para los jueces del tribunal oral, que prácticamente están casi todo el día con este tipo de minucias. Lo cierto es que la audiencia que nosotros hicimos el pasado martes también tenía que ver con que la Unidad de Información Financiera, que es querellante en este proceso, no fue escuchada antes de que la Cámara resuelva. Y eso también fulmina de nulidad la decisión de la Cámara, porque no pueden resolver inaudita parte, porque están afectando el derecho de defensa en juicio, o mejor dicho, el debido proceso legal. La defensa en juicio no solamente respecto del imputado, sino también que es respecto a las partes acusadoras. Claro. Y en este caso, la UIF no había participado de la discusión. Y sobre este tema también, después del planteo que hemos hecho de la Fiscalía de la nulidad de esa decisión, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo en el cual declaró nulo una sentencia a consecuencia de no haber escuchado a una de las partes necesarias. Se trató del caso en el cual una jueza interina de Bariloche, en un amparo, le había otorgado los terrenos pertenecientes al ejército argentino a una comunidad mapuche, parte del terreno, y cuando llegó a la Corte Suprema, la Corte dijo, aquí no fue escuchada la provincia de Río Negro, que es parte necesaria, y por tanto una decisión inaudita parte es nula. Claro. Con lo cual nos está dando la razón, fue un fallo posterior al planteo que hemos hecho, razón por la cual esperamos que la casación asuma esa jurisprudencia de la Corte y declare la nulidad de la decisión. Y declarar la nulidad de la decisión está, obviamente, la moneda del aire para saber si efectivamente van a abocarse nuevamente a decidir el fondo del asunto relativo a la competencia, o lo dejan allí y quedarán sometidos a la posibilidad de ser recusados o de que se excusen por haber emitido opinión sobre el fondo del asunto. Doctor, y la última, pero también relacionado con este tema, aunque es en una causa conexa, es que se tramita en el juzgado del doctor Ercolini, se está hablando de están pidiendo el decomiso anticipado de terrenos que pertenecían a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de los Kirchner. Pero la pregunta es, ¿esto del decomiso anticipado corresponde o no corresponde? Porque yo conozco otras causas en donde algunos empresarios han hecho muchos negocios con la plata que le han robado al Estado. ¿Por qué? Porque el decomiso viene mucho después y en el mientras tanto hacen negocio con la plata que nos han robado a todos los argentinos, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que en el caso de Daniel Muñoz es un caso muy particular también, porque Daniel Muñoz ya no está más. Claro. Y por tanto existe la posibilidad de que en los casos en los cuales se establezca un decomiso, el denominado decomiso anticipado, el propio código dice que en los casos de lavado de activos, que es la imputación que se hace Muñoz y la viuda de Muñoz y algunos abogados que están dando vuelta por allí, dice, serán decomisados de modo efectivo sin necesidad de condena penal cuando se pudo comprobar la ilicitud del origen de los fondos y no pudiere ser el imputado enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal. Razón por la cual, en este caso, es posible porque se dice anticipado, en tanto que no tiene por qué esperarse la sentencia definitiva, sino que al existir ya el responsable de un hecho de lavado ya fallecido, no hay ninguna posibilidad de llevar adelante un juicio contra fallecido, obviamente, y por tanto puede disponerse, de acuerdo al Código Penal, el decomiso anticipado. Se llama anticipado en punto a que se anticipa
a la sentencia condenatoria. En los otros casos que usted menciona, no, porque no son ninguno los supuestos que la ley permite, ni por fallecimiento, ni que la acción penal esté prescripta, si no existe ninguna causal que impida o disponga la suspensión como una fuga del ejercicio de acción penal. Por tanto, si el ejercicio de la acción penal sigue vigente, podrá haber medidas cautelares tendientes a el día de mañana poder decomisar, pero no un decomiso de carácter anticipado. Doctor Raúl Ple, fiscal federal del máximo Tribunal Penal Federal del país, gracias, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo, gracias por todo. Hasta luego. Chau.